El médico naturópata chileno-español Raúl Escobar Durán comparte hoy con nosotros una cápsula informativa sobre la salud, sobre la enfermedad y sobre cómo lleva usted sus regímenes de salud personal. Acompáñenos a continuación en Tu Medicina, Tu Alimento, con el especialista naturópata Raúl Escobar Durán. Amigos de Prensa América, la semana pasada les conté un evento que tuve como a los 25, 26 años de un prolapso al útero. Ahora quiero contarles nuevamente, aunque sea reiterativo, otro problema que tuve de salud. Me descubrieron un tumor al colon de 5 centímetros por 4.5 y tenía que operarme, la única posibilidad para sacarlo, porque corría el riesgo de que esto se irradiara al pulmón o al hígado, que fue lo que dijeron los médicos. Pero como creo en la medicina natural, le dije a la doctora que iba a esperar. Ahora ella me dijo que corría el riesgo de que esto, ella no podía dar una fecha cuándo podía ocurrir este problema de que se irradiara a otros órganos. Yo le dije que iba a esperar de todas maneras, le expliqué que era vegetariana y que creía en la medicina natural, y me hizo un tratamiento en la casa de salud que creó Raúl Escobar, mi hermano mayor, y estuve 6 semanas con el tratamiento natural, baños de vapor, compresas de barro, alimentación cruda. Y cuando me hicieron nuevamente, yo pensé que si esto se reducía, aunque fuera un milímetro, yo seguía con el tratamiento. Gracias a Dios, o desgraciadamente, no sé, el tumor se mantuvo de la misma medida. Aun cuando todavía yo no quería operarme, pero bueno, pedí a Dios que me diera alguna muestra que tenía que hacer, y decidí en un momento operarme. Ahora, lo que me habían dicho es que yo tenía que quedarme con, no sé cómo le llaman, una bolsa al lado, que es donde van los excrementos, porque no podían unir inmediatamente, porque me iban a sacar parte del colon y parte del recto, que así fue. Pero gracias a Dios, en la operación estaba todo tan bien adentro, fuera del tumor, obviamente, que pudieron unirme inmediatamente y salí de la operación muy bien, gracias a Dios. La doctora que me operó, la doctora María Elena Molina, ella no cree en el tratamiento, pero había otro doctor que consulté, el doctor Zúñiga, me dijo que él creía en el tratamiento natural y que quería estar en mi operación, que así fue. Cuando desperté de la operación, me fueron a ver a la pieza y me decía el doctor, me dijo, la felicito porque adentro estaba todo muy sano y salió un éxito su operación, cosa que es muy raro porque no siempre ocurre. Son muy pocos los casos en que se puede unir directamente. Le doy gracias a Dios por esto y obviamente a la medicina natural. Y sobre este caso, el doctor naturópata Raúl Escobar, hermano consanguíneo de doña Elda, hoy también comparte en Prensa América, en esta cápsula periodística, cómo
fue la experiencia de él en calidad de médico o de consejero de salud en el caso de su hermana? Bien, cuando vine a Chile, especialmente por su solicitud que debería estar aquí presente, entonces dejé mis actividades que tenía en Europa, en España, y me fui dando cuenta lentamente de un proceso. Como carezco del estudio que tiene un cirujano y médico alópata, entonces me asesoré del doctor Pedro Silva Jaramillo, que es especializado en ambas ramas de la ciencia actual. Entonces, juntos nos aconsejábamos a medida que iba recibiendo información de mi hermana Elda en conjunto con el trabajo que se hacía aquí y de parte del Instituto Bionatura, centro de investigación fundado en Barcelona, España, el año 1992, y que su asesor ha sido la Fundación Instituto Bionatura, que presido actualmente acá. Entonces, con todo este grupo de profesionales, dimos un seguimiento a lo que ya venía realizando ella con la seguridad social. Ella tenía momentos difíciles, como pasa con cualquier enfermo, y siempre no perdía la confianza en estos sistemas. Y la valiosa ayuda del médico que ella citó nos ayudó, porque precisamente en el centro nuestro de medicina natural lo llamamos bionaturalogía, y pensamos que es integral, que tenemos que auxiliarnos mutuamente ambas ciencias, como lo dije en el momento que precisamente ustedes de prensa americana hicieron el asesoramiento para el evento que se celebró en el Colegio Médico de Lima. Que ambas ciencias se junten, porque en multitud de consejeros hay sabiduría, como lo dice el proverbio divino. Así que entonces pudimos asesorar en este momento difícil, y le era cuando a las 6 semanas de tratamiento aquí, diario, supervisado de esta forma, entonces se procedió por el consejo de este médico que tenía confianza especialmente en las cosas de la naturaleza, porque hay un proverbio que dice: la naturaleza cura y el médico pasa la factura. Entonces, hay seguridad en lo natural, porque intervino el médico de los médicos, que muchos no creen en él. Sin embargo, por las experiencias que se trataron en el pasado, al decir que él puede limpiar y puede restablecer, especialmente cuando se trata de casos que no nace la persona. Así que aquí tomamos los distintos casos. Cuando tomamos como base a lo que Hipócrates nos presenta, y precisamente en el capítulo cuarto del guía de medicina natural, aquí presento la teoría hipocrática, que es ciencia pura. Y aquí se hace una clasificación de los enfermos, y presentamos el caso de que la persona clasificada como congénita
ninguna de estas ciencias puede hacer nada, porque nace así como el síndrome de Down, o tenemos el caso de otras patologías que son congénitas. Les quiero invitar a seguir pendiente de las novedades de Bionatura Chile, ya que para conservar la temperatura corporal uniforme, el cuerpo debe equilibrar la cantidad de calor que produce con la que se pierde. Ello significa que si se produce calor adicional, debe perder la misma cantidad. Y esto lo lograremos de las muchas formas con que tenemos unas aplicaciones, podríamos decir, de equilibrio completo que le ayuda a recuperar la salud. Y ustedes van a ver en las charlas y en las presentaciones que próximamente queremos ofrecerle cómo recuperar la salud en forma natural. Desde Santiago de Chile, Fundación Instituto Bionatura, a cargo del médico naturista Raúl Escobar Durán, hemos presentado Tu Medicina, Tu Alimento, con el especialista naturópata Raúl Escobar Durán.